Bien, chicos, como la dificultad es el tema de las normas APA en la tarea de investigación, miren, voy a ser muy sincero con ustedes, yo no puedo aceptar un trabajo académico a este nivel universitario y que no venga con las respectivas normas APA. Quiero que por favor me comprendan que es una exigencia institucional. El día que a mí me contrataron, lo primero que me dice la LIC es que se puede referenciar con normas APA y que se debe referenciar con normas APA y que incluso se les debe permitir que citen Wikipedia. Pues entonces, en ese sentido, yo les voy a permitir incluso cosas de Wikipedia, no hay ningún problema. Pero el tema es que tiene que estar bien referenciado. Entonces, quiero mostrarles cómo hacer eso para que vean. Miren, las citas que normalmente me han colocado y que no han colocado la cita APA, sino que me han colocado textos enteros de este contenido, es de la National Geographic, ¿okay? Que es la que más me han puesto, incluso las fotografías son de ahí, y de la de Ciudad Blanca que está en Wikipedia. Entonces, en este caso voy a enseñarles cómo citar. Yo les he dado una URL, pero como, no sé, yo mando manuales, mando URLs y creo que no entran a verlas, porque yo se las he enviado, dos veces se las envié, el 20, y pueden revisar que es el día 28 de marzo, el 28 de marzo en WhatsApp, y ustedes retroceden, ahí está el archivo y ahí está el enlace. El 28 de marzo yo les mandé cómo hacer citas APA. Aquí aparece esta página que es normasapa.in. Okay, aquí aparece cómo hacerlo en Word y cómo hacerlo incluso fuera de Word. Si no ocupan lo de Word porque están en celular, no hay ningún problema. Lo importante de esta cita es esta parte que dice formato APA séptima edición, donde le dice a uno cómo debe colocar los datos si falta el autor. Entonces se lo va el título, fecha y fuente. ¿Cómo debe colocar si falta la fecha? Pues autor, entre paréntesis, SF, que significa sin fecha, título y fuente. Si falta el título, ¿qué debe haber? Pues el autor, la fecha y en una sola frasecita, un resumen corto pero descriptivo del artículo, si falta el título y la fuente. Si falta el autor y la fecha, ¿qué debe ir? Pues el título, sin fecha y fuente. Si falta el autor y título, pues debe ir un pequeño resumen descriptivo, unas tres palabras o cuatro palabras, ¿verdad? Una fecha y fuente. Si falta la fecha y título, pues el autor, una sin fecha, ¿verdad? Un resumen descriptivo y la fuente. Como se fijan, en este caso lo único que no debe faltar es fuente. Eso es lo único que no debe faltar. La fuente sería pues o la editorial o sería la parte de la página web donde hemos investigado. Eso es lo único que no puede faltar. Entonces, en este caso, también abajo aparecen ejemplos. Este es para, aquí arriba es para hacer la bibliografía. Esta parte también es para hacer bibliografía. Ahora bien, ¿cómo citar APA en medio del texto? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar un pequeño parrafito de Ciudad Blanca de Wikipedia, por ejemplo. Vaya, voy a agarrar esta primera línea, ¿ok? La voy a copiar, me voy a ir a Word, la voy a pegar, pero la voy a pegar sin formato, ¿verdad? La voy a copiar sin formato. Ok, si me fijo, el párrafo tiene más de 40 palabras. De hecho, si están en computadora, bueno, se puede saber que tiene más de 40 palabras cuando pasa por lo menos más de tres líneas, ¿verdad? Por ejemplo, hasta como por acá, deben haber por lo menos 37, miren, 37 palabras. Casi como después de la tercera línea, aquí, ¿verdad? Aquí ya hay 38 palabras. Entonces, aquí sería 40. Entonces, si se fijan, para tener más o menos un cálculo, ¿verdad? 40 palabras en Word es más o menos dos líneas y un poquito más de la mitad de la siguiente línea. Sí, pero pongamos lo que sean tres líneas, las 40 palabras. Si son más de 40 palabras, ahí son 45. En el caso de las normas APA, pues hay que considerar lo siguiente. Una cita, cuando el párrafo es menor a 40 palabras. Hay una cita cuando es mayor a 40 palabras. Hay dos formas de citar. Voy a hacer una cita cuando sin fecha. Voy a hacer una cita sin autor. Y voy a hacer una cita, en este caso, sin título. ¿Ok? Y voy a hacer también una cita, después de las de 40, voy a hacer una cita parafraseada, para que vean cómo se hace la cita parafraseada. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el primer párrafo. Supongamos que voy a tomar el párrafo completo. Son 45 palabras, ya sé que me voy a pasar de las 40 palabras, por lo cual voy a hacerlo acá, voy a pegarlo acá, miren. Para hacer el ejemplo de cita mayor a 40 palabras. Cuando es mayor de 40 palabras, dice la norma lo siguiente.
Y si se fijan, aquí aparece en la página que le mandé. Aquí en la página que le mandé, dice arriba, cuando la cita textual es de 40 líneas o menos, cuando es de más de 40 líneas. Dice, cuando es más de 40 líneas, bien sea dándole énfasis al autor o al texto, porque también puede haber citas en base al autor o citas en base al texto. Voy a hacer esa diferencia también, voy a hacer los dos ejemplos. En ambos casos omitiremos las comillas, no va comillas, cuando es un párrafo mayor de 40 palabras. Al margen izquierdo, ¿verdad?, le vamos a sumar 2 centímetros, es decir, debe haber una tabulación de 2 centímetros. Y la letra será más pequeña, en vez de ser 12, Times New Roman, va a ser 11. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es lo siguiente. Primero, debo colocarle una cita en función del autor o en función del texto. ¿Okay? Voy a hacerlo en función del autor. En función del autor. ¿Cómo hago la cita en función del autor? Empiezo a hablar del autor. Suponiendo, vaya, voy a suponer que este artículo de Wikipedia tiene autor. Suponiendo que tiene autor. Voy a llamarle el autor. Digamos que el autor se llama, no sé, José Rodríguez. ¿Ok? Entonces voy a decir, según José Rodríguez, ¿ok? Dos puntos. Según José Rodríguez, dos puntos. ¿Qué debe ir después de José Rodríguez? Según normas APA, si el artículo tiene fecha, Wikipedia no tiene, pero si tuviera fecha, yo tendría que poner después del autor el año 2018, por ejemplo. Suponiendo que ese fuera el año del artículo. Entonces, en ese caso, según José Rodríguez, ya coloco entonces la cita de José Rodríguez. Debe ir, dice que, con una tabulación, así, ¿verdad? Lo ilumino, fíjense lo que acabo de hacer, lo ilumino y le doy tabulación, ¿sí? Si están en Word, en el celular, le iluminan el texto con el dedo, ¿sí? Y aquí está tabulación, aumentar sangría, le dan ahí, ¿sí? Pero tienen que iluminarlo, porque si solo le dan sangría de una sola vez, le va a colocar la sangría, ¿verdad? A veces le coloca sangría solamente al inicio, ¿verdad? Aquí, como ya le di la orden de que me tomara todo el párrafo, me le da todo, ¿ok? Luego de darle esa sangría, ¿ok? Esa tabulación, debo iluminarlo y bajarle a tamaño 11. Bueno, ya está en tamaño 11. Voy a colocar todo en tamaño 12 para que vean la diferencia. Voy a colocarlo en Times New Roman 12. Ok, ahí está. Ahora sí voy a colocarle entonces esto en tamaño 11. Y listo. Ahí está la primera cita, APA. Después sigo redactando, ¿verdad? Ta, 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 ta. Voy a explicar un poquito el párrafo anterior. Ta, 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 ta. Sigo redactando. Ok. Luego de redactar, quizá quiera hacer una cita parafraseada. ¿Sí? Entonces voy a tomar otro párrafo de otra fuente. Voy a irme a la página de esta, de National Geographic. Voy a colocar una cita parafraseada de este fragmento. Miren, este fragmento voy a tomarlo. Lo voy a colocar en el espacio donde quiero colocar mi cita parafraseada. Voy a colocarlo con el tamaño normal. Ahí. Después de que le haya arreglado el tamaño de letra y todo, entonces voy a hacer una cita parafraseada. Voy a decir, ¿cómo se llama el autor de ese artículo? National Geographic siempre suele colocar el nombre de los autores acá, por Douglas Preston. Ese es el nombre del autor, ¿sí? El año puede ser que no tenga, entonces sería sin fecha. De hecho, no tiene año este artículo, ¿verdad? Entonces voy a colocarle sin fecha. Entonces, en este caso voy a citar al autor de forma parafraseada. Voy a decir, ¿qué significa de forma parafraseada? Que voy a hablar de lo que dice este párrafo, ¿ok? Sin colocar el párrafo. Simplemente voy a aludir a lo que dice el párrafo. Entonces voy a leer el párrafo para hacerme de la idea. Las ruinas fueron identificadas por primera vez en mayo de 2012 durante un reconocimiento aéreo de un valle remoto de la Mosquitia y en una vasta región de pantanos, ríos y montañas que abarcan algunos de los últimos lugares científicamente inexplorados en la Tierra. Entonces voy a decir aquí, en el año 2012, Douglas Preston, entonces coloco sin fecha, porque es de National Geographic, encontró un valle escondido en la zona de la Mosquitia, zona pantanosa de riachuelos y montañas. ¿Ok? Nada más. Eso es lo único que quiero citarte, Douglas Preston. Lo demás, el párrafo no lo ocupo ya. Ahí ya hice una cita parafraseada, ¿ok? Y eso es válido. Cuando yo hago esto, es una cita válida. Ahora voy a hacer una cita sin fecha.
en este caso, ya está, ya la hice, es esta misma, ¿sí? Porque ahí está, ahí lo único que debe colocar uno es sin fecha, ¿sí? Es lo único que debe hacer cuando estoy trabajando dentro del cuerpo del trabajo, ¿ok? Esto es dentro del cuerpo de trabajo. Entonces ya hicimos una en función del autor, ahora voy a hacer una de estas mismas, la que está arriba, en función del texto, ¿sí? Aquí está en función de el autor, ¿sí? Porque primero hablo del autor y después voy a hablar, colocar el fragmento del texto. Ahora voy a hacer una en función del texto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que entonces lo que me importa más es lo que dice el texto. En este caso, digamos que quiero hacer una línea, una cita en función del texto, pero en este caso no quiero citarlo todo, solo quiero hablar de este pequeño pedacito, ¿verdad? Y por tanto, debe ir diferente. Cuando es en función del texto y es menor de 40 palabras, entonces debe ir así. Puedo decir, voy a copiar aquí el parrafito que acabo de copiar, el tamaño debe ser el mismo, tiene que estar siempre en tamaño 12, porque no, es de menor que de 40 palabras, y voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, según Rodríguez, ok, 2018, Rodríguez, entre comillas, la ciudad blanca, aquí voy a colocar el párrafo así. La ciudad blanca, Ciudad del Mono, es un sitio arqueológico situado en el oriente de la República de Honduras. Cierro comillas, ¿sí? Cierro comillas. Y en este caso, como es en función del texto, el año no debe ir aquí, sino que debe ir así. Debe ir primero la forma de redacción y al final coloco Rodríguez, coma, 2018. Debe ir el autor, debe ir acento, el autor y 2018. Ahí está una cita en función del texto, ¿sí? Porque estoy redactando primero y después voy a colocar de dónde lo saqué. Y mientras que aquí comienzo diciendo de dónde lo saco, ¿verdad? Y después la cita. Vean que esa es la gran diferencia. Ya teniendo estas dos formas de citas, ¿verdad? Ya he hecho correctamente mi cita APA. Ahora, lo único que va a faltar es la bibliografía. Ya hicimos una sin fecha, no lo voy a hacer. ¿Qué pasaría si hay una cita sin autor y sin título? Esto es para cuando trabajemos en la bibliografía. Lo de autor y sin título, lo que aparece en la tabla que les enseñé, que es esta tablita que aparece acá abajo, esta, esto es para trabajar, ¿verdad? Las referencias o bibliografías. Ahí dice si la referencia carece de datos. Y aquí abajo aparecen ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo debo citar un autor? ¿Cómo debo citar un libro con editor? ¿Un libro electrónico? ¿Un libro electrónico con DOI? Eso no lo vamos a ocupar. Eso no lo vamos a utilizar, por lo menos nosotros, ¿verdad? Pero sí vamos a ocupar, por ejemplo, citar de una enciclopedia, citar de un periódico, citar de una página web. Esas tres normalmente son las que más ocupamos, ¿sí? Y cuando tenemos artículo web sin autor, artículo web sin fecha, artículo web sin título, artículo web sin autor y sin fecha, artículo web sin autor y sin título. Y la última que también es importante es cómo citar Wikipedia. En este aparece en otro lado, ¿verdad? Si usted busca en Google citar Wikipedia APA, el primer enlace que aparece, citar Wikipedia APA, le va a mandar a la página en la que estoy. Esta misma página que tengo abierta aquí, miren. Es la misma página. ¿Ok? Entonces, citar Wikipedia APA. ¿Cómo citar Wikipedia APA? Aquí aparece. Dice, debe ir dentro del contenido, el nombre del artículo y sin fecha. Y en la referencia, para referenciarlo, en la referencia o bibliografía, debe ir el nombre del artículo, sin fecha, y en Wikipedia recuperado el día, mes, año y el enlace. Eso es lo que debe ir. Por eso les pedí que vieran el material, que vieran el manual, porque ahí en el manual que les mandé, y no les voy a mentir, en el manual que les mandé de cómo citar APA en Word, que es un archivo PDF que les mandé el 28 de marzo. Desde esa fecha tienen el material para poderse informar y poder hacer correctamente sus citas APA. Pero como algunos no se han dado la tarea de leerlo, yo no puedo obligarlos a leer, ¿sí? Yo les mando el contenido. Ustedes deciden si leer o no leer, si ver el video o no ver el video, si entrar a la clase o no entrar a la clase. Eso es como estar en la universidad, en físico. Ustedes deciden si entran al aula o se van a la glorieta, ¿sí?
es una decisión personal si quieren realmente estudiar y si quieren realmente aprender el sistema académico actual de cómo hacer una cita en un trabajo académico. Por esa razón, les mando los materiales. Miren que aquí, en este material, en la página número 3, dice elementos primordiales a considerar con el estilo APA. Dice tamaño de papel, tamaño carta. Tipo de letra, Times New Roman, 12 puntos. Espaciado, texto a doble espacio y alineado a la izquierda. Aunque fíjense que, en respecto a esto, he leído en muchas fuentes que lo quieren mejor a 1.5. En vez de doble espacio, es a 1.5. Y eso en Word es muy sencillo. Simplemente iluminan el texto, ¿sí? Y en esta parte que aquí dice interlineado, aquí, van y le dan 1.5. Eso es todo lo que hay que hacer para colocarlo con el tamaño de letra. Y si lo quieren con 2, si el maestro realmente lo pide con 2, para mí está bien en 1.5, no hay problema. Pero si quieren ponerle 2.0, le ponen 2.0. ¿Ok? Esa es una decisión del maestro. Si el maestro lo quiere como dicta la normativa, ¿verdad? O como dictan las nuevas opiniones que han discutido la normativa, porque hay opiniones muy valiosas, de universidades incluso, que se han quejado de ese 2.0, y que dicen, no, demasiado grande el espacio, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que se ha puesto en duda respecto a la norma APA. De ahí todo lo demás está aceptado. Los márgenes, si trabajan en computadora, bueno, si trabajan en celular, no se los voy a pedir, pero si trabajan en computadora, lo pueden hacer, ¿verdad? Es muy sencillo. Se van a la parte de diseño, perdón, en la parte de formato es, formato, y aquí abajito donde dice configurar página, ¿sí? Aquí, en esta tablita, ¿verdad? Aquí en la flechita de abajo donde dice configurar página, van a describir en superior izquierdo, en inferior y derecho, la medida que dice acá. Dice que debe ir, ¿verdad? La medida de 2.54 por un centímetro. Entonces, 2.54 y aquí un centímetro y le dan aceptar y ahí está. Ese es el tamaño de letra, el espacio y el tamaño de márgenes que debe llevar una norma APA. Pero sigamos con las citas. Ya les mostré cómo citar un autor de menor de 40 palabras, un autor mayor de 40 palabras, en función del autor, en función del contenido, una cita parafraseada. Y ahora vamos a ver la bibliografía. Para la bibliografía, voy a explicar primero para los que trabajan en celular. Y por último me voy a quedar con los que trabajan en computadora, para que lo puedan hacer rápidamente en computadora. En este caso, para hacer una bibliografía, voy a citar, como ya tengo aquí 3 citas, pues voy a hacer la cita de las 3. Ya ocupé la de José Rodríguez 2018. ¿De dónde saqué esa cita? ¿De dónde saqué este párrafo? Lo saqué de Wikipedia, ¿se acuerdan? Lo saqué de Wikipedia. Entonces voy a irme a Wikipedia, voy a copiar la URL, que es esta dirección de arriba, ¿sí? Y la voy a tener lista. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer la cita. Me voy a ir a cómo citar Wikipedia. Aquí dice que debo colocar nombre del artículo, sin fecha, en Wikipedia recuperado. De hecho, voy a copiar primero esto, ¿verdad? Voy a copiar el modelo. Le voy a quitar el formato que trae. Ahí está. Lo convertí ya al tamaño de letra, tipo de letra. Y ahora voy a seguir este modelo. Nombre del artículo. Según el artículo se llama Ciudad Blanca, Honduras. Te voy a colocarle Ciudad Blanca, Honduras. Y debe ir sin fecha, por tanto, S.F. ¿El Wikipedia recuperado? ¿Cuándo lo recuperé? Lo recuperé hoy, que es 11 de mayo. Entonces, recuperado el 11 de mayo, ¿de qué año? Del 2020. ¿Ok? ¿Y en qué URL? ¿En qué dirección está? Bueno, en esta que voy a copiar. Voy a darle doble clic, copiar, y la pego ahí. Ups. Ahí está. Y esa es la cita de norma APA. Lo único que pide la norma APA es que las citas deben llevar una sangría. ¿Verdad? Aparece el pide una sangría. Quiero ver cómo la referencian acá. No se puede notar aquí porque realmente está como ejemplos. Aquí vamos a ver. No dice. No menciona lo de si hay que colocar espaciado o no. Hay que colocarlo normal. Dice en la referencia arriba. Vamos a buscar en referencia. Más arriba. No dice nada. No hay ninguna recomendación
respecto a la parte de si debe llevar o no sangría la referencia. Entonces se coloca normal porque no hay ninguna aclaración al respecto. En la cita de ejemplo que aparecen acá, se mira que tiene cursiva, ¿sí? Se mira que tiene cursiva. En este caso, quiero ver la otra cita. Aquí no colocaron cursiva, por tanto, lo de cursiva no es una obligación, ¿verdad? Si usted quiere colocarlo así, lo coloca así. Si quiere colocarle cursiva, lo coloca cursiva. Yo lo voy a dejar así, ¿verdad? Sin ningún tipo de tipografía. Bien, esa es la cita, ¿verdad? De Ciudad Blanca. Ahora voy a citar lo que puse de La Ciudad del Mundo de National Geographic. En este caso, entonces, la cita de una página web. Voy a irme, entonces, a Normas APA y aquí aparece cómo citar una página web. ¿Cómo citar una página web? Dice que me debo colocar el apellido del autor, la inicial del autor, la fecha, título de la página, nombre de la página web URL. ¿Okay? Voy a, entonces, a colocar este modelo acá debajo de la bibliografía. Ojo, la bibliografía va en una página al final del trabajo. Entonces, me pide colocar el apellido del autor. El apellido del autor es Rodríguez. Inicial del autor. Ah, perdón, ese es el otro autor, es el autor Preston, se me había olvidado. Es Preston. Es Douglas Preston. Te voy a hacerlo en función de Preston. Preston Douglas. D. Dice que es la inicial del autor. Luego la fecha. La fecha no tiene fecha, por tanto, voy a colocarles S.F sin fecha. Título de la página. Voy a copiar este título, porque es el título que le colocó. ¿Sí? Lo voy a dar copiar sin formato. Ahí está con tamaño de letra normal, ¿verdad? Me dice que debo colocar el nombre de la página web. En este caso es esta que está aquí arriba. Y como es página web, voy a colocarle, permítame, voy a volver al modelo APA. Para citar página web, normas APA de, ok, entonces debo colocar Wikipedia de, o Ciudad Blanca, debo colocarle el autor. Aquí, Preston, exclusiva, descubierta de la Ciudad del Mono, ok. Luego dice que debo colocar el nombre de la página web. Entonces sería de National Geographic, así, Geographic en URL. Y ahí está terminada la cita APA, ¿verdad? O si no, le puedo quitar este de al inicio y colocar mejor National Geographic de nada más. Y ahí estaría. ¿Sí? Porque según el modelo que aparece acá, de página web, dice nombre de la página web de. Entonces el de va después. Entonces está bien como lo he colocado, ¿verdad? Va el nombre de la página National Geographic de y la URL. Entonces esta es la cita cuando es Wikipedia. Esta es la cita cuando es una página como la de National Geographic con la URL y el autor y sin fecha, ¿verdad? Y no sé si habrá necesidad de colocar otro tipo de artículo, de referencia. Quiero ver si hay alguna más. Cuando es un archivo PDF. Ah, esto es interesante. Cuando es un archivo PDF dice, esto sí puede ser útil, miren. Voy a colocar una de forma de archivo PDF. Una cita bibliográfica de archivo PDF. Después de citar en PDF, dice que debe ir así. Debe ir el autor, ¿verdad? El año, el tema, y lo coloco entre estos símbolos de llaves, o mejor corchete, mejor dicho, debo colocar archivo PDF, ¿sí? Recuperado de, y la página web. Voy a encontrar un archivo de Ciudad Blanca en PDF para poner un ejemplo. Voy a buscar acá. Ciudad Blanca PDF. Ok, el silencio de la Ciudad Blanca PDF. Aquí hay un Research Gate, que es mejor, mucho mejor. Si es un Research Gate, es mucho mejor el artículo, ¿verdad? Aquí aparecen algunos elementos. Vamos a descargar el archivo completo. Tal vez me permite bajarlo. Me pide unirme. Quiero ver si puedo darle login con Facebook. Ya lo bajó. Aquí está bajándolo. Perfecto. ¿El silencio de la Ciudad Blanca? No, esta es una novela. Hay que tener cuidado con las fuentes, porque miren aquí, es una novela, no tiene nada que ver con la Ciudad Blanca. Aquí está. Este es el Research Gate.
aquí está la investigación. Está en inglés. Está en inglés, no hay ningún problema. Si está en inglés, si saben inglés, bueno, si no, si no, consigan artículos en español, ¿verdad? Ok, aquí dice que el ecosistema de la Tierra comprende millones de especies. Ok. No, no me interesa. Aquí aparece el equipo de los que han trabajado de la ciudad de Jaguar, el campamento de la ciudad de Jaguar. Vamos a ver si encuentro algo más. Aquí está en español, miren. Ah, lo tradujeron a español. Ok. En la reserva de biosfera de Río Plátano, ubicada en la región de la Mosquitia, al oeste de Honduras. Ok. Bueno, voy a copiar algo aquí. Me parece haber visto que alguien colocó lo de Caja Camasa y el líder. Esta parte creo que alguien la citó. Entonces, en este caso voy a tomar este que dice pequeño grupo, equipo de productores cinematográficos, utilizando la nueva tecnología LIDAR, descubrieron la ruina de grandes centros de la ciudad legendaria conocida como Caja Camasa. Voy a copiar ese párrafo, darle copia a la clipboard, me voy a ir al documento, acá, voy a pegarlo, es el documento. Bien, entonces, en este caso, control Z, voy a colocarle justificado el párrafo. Cuando es un archivo PDF, fíjense que queda así, no queda justificado. En este caso, para arreglarlo, simplemente se ponen, si aquí es donde quedó mal arreglado, deben darle clic en la siguiente línea y darle regresar, ¿ok? Y le dan espacio. Aquí también le dan regresar, y ahora sí, cuando le coloquen justificar, debería arreglarse. Si no se arregla, es porque todavía hay un espacio oculto. Regresan, regresan, le dan espacio. Aquí regresan, espacio, y este regresan, espacio. Vamos a ver si ahora puedo arreglarlo, ahí está. Solo es de cuestión de regresar la línea siguiente. Si el espacio arriba está mal, regresan la línea siguiente, le dan un clic y le dan borrar para darle un borrado de espacio, porque cuando copian de un PDF a Word, le va a generar estos espacios en blanco con un código que es ALT0160, que es un espacio en blanco, es un carácter que es un espacio en blanco que le va a crear porque para colocarlo idéntico a como se ve en el PDF. Entonces, para borrarlo, simplemente si había, por ejemplo, vaya, voy a colocarlo un ejemplo acá. Si había un ALT-160 aquí, vean que se creó un espacio en medio, este espacio, ¿sí? Hay dos espacios, miren. El primer espacio, ese espacio es el normal. Y el segundo espacio es un carácter. Ese carácter es el que hay que borrar para que realmente puedan justificar el párrafo. En este caso, este es el pequeño fragmento que me interesa, pero más que el fragmento entero, lo que me interesa es simplemente parafrasear lo que dice ahí. Entonces voy a decir lo siguiente. Primero voy a ver quiénes son los autores. Voy a regresarme. Participantes y autores. Ok, aquí aparecen todos, es todo el equipo. Entonces solo me voy a ir a la parte de arriba. Voy a colocar al editor. En este caso, a la revista o al editor. Voy a citar al RAP, ok, al RAP, que es el boletín. Entonces voy a decir el boletín RAP menciona que el equipo que descubrió la Ciudad Blanca es un equipo cinematográfico. El mismo boletín explica que el nombre de la ciudad es Caja Camasa. Ok, lo pongo entre comillas porque es un nombre que no es normal, es un nombre de etnia. En este caso, bueno, de región. En este caso, pues ya tengo mi cita parafraseada. Y como es su cita parafraseada, el año en que se hizo este documento, ¿verdad? Debería aparecer aquí abajo. Aquí me aparece como año de edición 2019. Debajo del ISBN aparece el año, ¿verdad? Copyright 2019. Entonces, en este caso, el boletín, paréntesis, 2019. ¿Sí? Y ahí está mi primera cita APA de este artículo en forma parafraseada. Ahora voy a habiendo colocado la cita APA dentro de mi texto, ya puedo seguir redactando lo que yo quiera, ¿verdad? Alrededor del texto, puedo seguir explicando.
puede incluso investigar qué significa caja camasa y colocar, según otra fuente dice que caja camasa significa tal cosa, ¿sí? Es que la idea de la investigación es realmente investigar, chicos, y realmente buscar fuentes e ir ensamblando, es un rompecabezas que yo voy ensamblando conforme lo que yo quiera, ¿sí? Si yo quiero hablar del nombre de la ciudad, si después de hablar del nombre de la ciudad quiero hablar de la lengua que utilizan para hablar de caja camasa, voy a utilizar entonces el tema de la lengua. Es decir, yo dirijo la investigación por donde yo quiera, pero debo investigar y debo citar correctamente. Ahora, voy a colocar la bibliografía. Esa bibliografía va al final de la obra, ya cuando ha terminado toda la investigación. Lo que yo sí le recomendaría es que artículo que van citando, artículo que van colocando en la bibliografía. ¿Por qué? Porque si se esperan hacer esto hasta el final, si hasta el final van a empezar a hacer la bibliografía, se les va a olvidar algún elemento y lo van a dejar como literal o incluso van a evitar colocar una cita APA importante. Es importante que conforme van ensamblando, deben ir colocando la cita bibliográfica. Por eso les decía que el trabajo era arduo y por eso desde hace mucho tiempo di el archivo de normas APA para que comenzaran a hacerlo, porque miren que yo no les he pedido una cantidad de páginas específica, no les he dicho cuántas páginas, ¿sí? Pueden ser 2, pueden ser 3, no hay ningún problema, pero sí tiene que estar íntegramente realizado con normas APA. Voy a hacer la cita entonces en este caso. Vamos a ver, me dice que el primero va según el modelo. Voy a copiar este modelo, que lo voy a utilizar acá. Debe ir primero el autor. Bueno, el autor, como en este caso es un equipo muy grande, sí, porque si me fijo aquí abajo, que hice, debajo de la tabla de contenidos, ya van a ver acá participantes y autores, ¿sí? Estos son todos los expedicionistas, expertos en reptiles, en pájaros, en plantas. Es todo el equipo de gente que participó. Pero el redactor de esto, aquí debería aparecer. El editor es Trond Hansen. A este editor voy a colocar. Es el que se encargó de armar el archivo, ¿sí? Y de hecho al inicio lo colocan también, Trond Hansen. Entonces a él lo voy a citar. Entonces voy a colocar primero el apellido, Hansen, coma, el Trond H, la inicial, Trond H, o incluso puedo colocar solo TH. Pero para que no lo confundan con aquel, ya saben quién. Vamos con el TH. Ahora vamos a colocar, dice el año. Bueno, el año ya vimos que es 2019. Paréntesis, 2019. No dice ninguna fecha específica. Si está en el mes de septiembre, no dice nada. Si tuviera el mes, yo lo colocara. Pero aquí solamente dice que es 2019. No hay nada más al respecto, ¿okay? En cuanto al año. Por esa razón, vamos a ver al inicio también. Si me presenta algo. Miren que aquí me dicen que hay dos autores también. Sí, yo podía haber citado a ella, pero es que ellos son los autores, ¿verdad? De la descripción quizá o de haber subido este archivo ahí. A mí me interesa más bien el editor, porque si bien es cierto, ellos son de la Universidad Autónoma, ¿verdad? Pero quienes probablemente ellos sean los autores del artículo, ¿sí? Y el que el editor sea él. Pero en este caso voy a colocar al editor. Podría haber colocado a los dos. Ahora, si quiero citar a dos autores, lo voy a hacer después, voy a hacer primero la cita en función de Larsen, ¿verdad? El nombre del artículo sería, voy a copiar el nombre del artículo de acá, se llama A Rapid Biological Assessment of Ciudad del Jaguar, Ciudad Blanca, Honduras, La Mosquita, Honduras. Ok, ese es el nombre. Voy entonces a copiarlo acá. Me quedó así con espacio, lo voy a borrar los espacios. Ok, ahí está. Y después de la ciudad, dice, debo colocarle con ese símbolo que es el de las llaves, archivo PDF, PDF mayúscula porque son iniciales, son el tipo de formato, y después punto recuperado D. Y aquí ya voy a colocar la URL donde está el artículo, que es esta URL. Vean que yo no he cerrado nada, apenas encontré algo, lo dejo abierto porque lo voy a seguir utilizando. ¿Ok? Artículo D. Ahí está bien. Como es una URL larga, se salta un poquito la línea. No les preocupe eso. Si se salta y deja este gran espacio, no se preocupen. Es porque, como es una URL, no permite colocar el https.com, ¿sí? Aquí al inicio, porque es demasiado largo. Entonces, por esa razón lo baja. Está bien. Es un problema de formato de Word. Así hay que dejarlo. Ok. Ahí está terminada la cita en función de Larsen. Pero supongamos que yo quería hacer la cita
esta misma cita con estos mismos datos, voy a copiar estos datos porque son los mismos, pero quiero citar a los dos autores que están al inicio. En este caso, se van a la página donde está lo de APA, aquí, porque aquí me dice cuando son dos autores. Dos autores. Cuando son dos autores, me dice, si tenemos citas sexuales de un autor o más autores, está al inicio, miren, después de lo de computadora, está al inicio. Pero hay que leer realmente y encontrar dónde dice cada parte de la norma. Si están en computadora, para buscar fácil, así como busqué yo ahorita, le dan control F. Control F y le va a aparecer aquí un buscador, miren. Entonces colocan dos autores. Miren, ahí me aparece. ¿Verdad? Puedo darle Enter, Enter, y va hacia los dos espacios donde aparece la palabra dos autores. Si están en el navegador. Y si no, pues hay que leer. ¿Sí? En celular no sé si se podrá buscar así. Permítanme rápidamente. Voy a hacer una búsqueda rápida. A ver si permite el navegador de Google Chrome hacer ese tipo de búsquedas. Ok, vamos a ver. Me voy a ir a los tres puntos. A los tres puntos. Y sí, fíjense que en Google Chrome, si ustedes se van a los tres puntos, uno le da a buscar en la página y coloca la palabra. Sí aparece. De hecho, incluso les coloca. Es mucho más fácil porque les coloca hasta en color amarillo donde aparecen las palabras que usted ha escrito en el buscador. Es decir, que sí pueden hacer búsquedas incluso con el celular. No hay excusa. En el celular, con Google Chrome, se van a los tres puntitos. Y van a ver Google Chrome celular. Voy a irme a una imagen. Ok. Voy a expandir esta imagen. Me refiero a estos tres puntitos. Permítanme. A esos tres. Si se van ahí, ustedes le dan buscar en la página y si están viendo el archivo, ahí le va a hacer la búsqueda. Es decir, van a poder ver, buscar por palabras dentro de la página, así como yo hice aquí. Así que pueden hacerlo, aplicarlo. Entonces dice que debe colocar el apellido del primer autor y segundo autor separado por una coma, luego el año y la página. ¿Ok? Entonces en este caso dice apellido del primero y apellido del segundo. Entonces voy a colocar eso. Como sé que aquí aparecen en el documento los nombres, vamos a ver, aquí arribita, me aparece como Lilian Ferrufino, entonces voy a colocar Ferrufino, Ferrufino y Andi, Oyuela. Pero como Oyuela tiene un guión andino, es porque seguramente así va pegado. Oyuela Andino. Ok, 2009. Y así, ya está la cita de dos autores, ¿verdad? Citar. Dos autores. Aquí, citar un autor. ¿Ok? Entonces, esta es la manera de hacer el trabajo. Pero como les digo, necesitan leer las normas. Yo les voy a mandar al WhatsApp. Les voy a mandar al WhatsApp este documento, miren. Un documento aún más sencillo. Que tiene dos pasos. Paso uno, redactar y citar. Paso dos, bibliografía de los citados. Esos son los únicos dos pasos que hay que hacer en el trabajo. Miren, les voy a comentar algo. Yo tuve una discusión con uno de sus compañeros. Lamentablemente, pues, malinterpreta mi intención de devolverles el trabajo sin calificación. Yo a nadie le he puesto cero. Más bien, estoy dándoles la oportunidad de que corrijan el trabajo y lo presenten con integridad, con calidad. Es un tiempo prudencial, ¿verdad? Incluso no tengo ningún problema si alargo más el tiempo de entrega. Yo puedo esperar hasta el último día de entrega para que ustedes me entreguen ese trabajo. No tengo ningún problema. Porque lo que yo quiero y lo que realmente necesito es que ustedes aprendan a utilizar normas APA en un trabajo de investigación histórica. Porque ese es el objetivo de la tarea. El objetivo de la tarea no es copiar y pegar de internet. No, no es llenar un archivo por llenarlo. Es aprender a redactar académicamente, chicos. Eso es lo que intento hacer. Por lo cual yo les retorno y les retorno y les retorno el trabajo hasta que me lo entreguen con calidad. Porque además quiero que se ganen los 10 puntos. Sé que es un trabajo barato. Se puede decir que es barato. Vale solo 10 puntos. ¿Sí? Es la única tarea que puse. Porque sé que el trabajo es arduo. Y ustedes lo saben. El trabajo es arduo. Un trabajo que ganarse los 10 puntos va a costar. Va a costar porque hay que entregarlo con calidad. Ojo, va a costar si realmente no han leído. Pero si han leído y siguen las instrucciones de lo que es la norma APA, eso lo terminan en 2 días. En 2 días lo hacen. Menos de 2 días. Solo miren ahorita cuántos párrafos he redactado. Solo para que vean. Voy a entrar al archivo que estuve trabajando. Miren, esta es la primera cita, ¿verdad?
voy a abrir un nuevo documento, la voy a pegar. Esta es la segunda cita, ¿verdad? Voy a copiarlo y lo voy a pegar. Esta es la tercera cita, ¿verdad? Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Aquí abajo no he colocado ninguna. Aquí abajo otra cita, miren. En el rato que he estado con ustedes haciendo el video, ya llevo casi media página de contenido, ¿sí? Pero ojo, no vayan a hacer lo siguiente. Ahorita yo pegué las tres citas de un solo, ¿sí? Pero si se fijan, va intercalada entre citas parafraseadas, citas textuales. No quiero que hagan lo siguiente, no quiero que me entreguen un trabajo así, 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 así. Que me pongan puras citas, 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 citas. No, 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 no. Tiene que haber un trabajo de redacción. Eso es lo que le he dicho a varios. El trabajo debe tener redacción en espaciado 5, espaciado 2. Pero si se fijan, aquí, como esta cita es parafraseada y esta es parafraseada, va bien. Hasta aquí va bien. De hecho, vamos a ver, puedo incluso subir esta cita hacia acá. Perfectamente, ya tengo un párrafo, miren. Un párrafo donde aparecen dos citas APA y hay parte de redacción de lo que yo he tratado de entender de lo del artículo que he leído. Entonces, así es como se va complementando el trabajo de investigación. Pero si quieren también, ¿verdad? Después de citar, por ejemplo, a Rodríguez en este caso, antes de citarlo, voy a hablar de algo más. Voy a quizás a expandir la idea de lo que aparece aquí. Voy a reflexionar, a comentar, voy a sintetizar o a escribir algunas preguntas que me hago incluso, ¿verdad? ¿Será que ese lugar es tan misterioso como dicen? ¿Cuál sería el misterio? Puedo poner preguntas incluso en mi trabajo de investigación, porque esa pregunta puede ser que me diga, bueno, entonces ahorita como coloqué esa pregunta, voy a buscar en otras páginas el misterio de la ciudad blanca, a ver qué me dicen si, cuál sería el misterio de la ciudad. Y así voy armando yo mi documento. Debe haber un trabajo investigativo serio y amplio, ¿verdad? Esa es la manera como se debe hacer. ¿Y por qué quiero que lo aprendan? Miren, ustedes no van a ser historiadores. Y como me dijo el compañero con el cual me he discutido, yo no tengo dinero para irme a la Mosquitia, ponerme un traje de arqueólogo, no tengo dinero para hacerlo, me lo dijo en forma de sarcasmo. Miren, jóvenes, yo no les estoy pidiendo que vayan a la Mosquitia. Si lo he pedido, díganme cuándo lo pedí. Por lo cual, no interpreten que eso es lo que estoy pidiendo. Lo que estoy pidiendo es lo que acabo de hacer ahorita aquí. Eso es lo único que estoy pidiendo. Estoy pidiéndoles que hagan un trabajo de calidad con citas APA. Eso es lo único que pido. Y tampoco, como me dijo el compañero, de que yo les estoy pidiendo citas de paga. Tampoco. ¿Cuáles artículos de los que actualmente he citado son de paga? ¿Me vieron pagar en algún momento? ¿Me vieron mi tarjeta de crédito en algún momento? Miren, esa idea de que investigar fuentes de calidad es solo para los ricos, es una barbaridad que no deben creerla. Es una barbaridad, ¿verdad? Es una tontería clasista, ¿sí? No podemos ser clasistas. Miren, la página de ResearchGate, esa página tiene cantidad de artículos académicos presentados por corporaciones de gobierno. Si se fijan lo que dice aquí, dicen académicos y estudiantes, corporación, gobiernos y ONG, médicos, ¿verdad? Y no investigadores. Entonces yo me voy a buscar los mejores, los del gobierno y los médicos. No voy a citar trabajos de estudiantes ni trabajo tampoco de gente que no es calificada como un investigador. Me voy a ir a estos. Entonces, incluso aquí, miren, si yo le doy a Corporate in Government, ¿verdad? Yo me puedo ir a buscar artículos de corporaciones, pero me pide registrarme. En este caso, solo debo colocar, vaya, por ejemplo, quiero buscar la compañía, Universidad Autónoma de Honduras. Vamos a ver si aparece. Universidad Autónoma, no aparece Universidad Autónoma. Vamos a ver. Ah, es que escribí mal. Ahí está. Vamos a ver si aparece. No aparece la Universidad Autónoma, pero me puedo ir a investigar, no sé, en otras fuentes, ¿verdad? Aquí puedo perfectamente ir, decir dónde quiero buscar, ¿verdad? No me aparece la Universidad Autónoma, pero aquí puedo buscar en la parte de arriba, miren. Ciudad Blanca. Le doy Enter. Ciudad Blanca. Buscar. Ah, ya me lo está descargando nuevamente. Bueno, aquí está. Miren, aquí está el boletín de Ciudad Blanca. Aquí hay otro boletín de Ciudad Blanca. Aquí hay otro boletín de Ciudad Blanca. Aquí hay una investigación de la Ciudad Blanca, pero puede ser que sea de otro lugar porque tiene otro nombre.
hacer agua bebible, microtecnologías en la Ciudad Blanca, anfibios y reptiles de Ciudad Blanca, la mosquitia. Hay cantidad de información, como pueden ver. Y estoy en la página 1. ¿De cuántas páginas? Pues no sé, tendría que ver hasta dónde llegan la cantidad de boletines. Y ResearchGate es una página respetable para buscar artículos. Pero para poder hacerlo, sí, hay que meterse. Hay 10 páginas. Por cada página hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 artículos. Entonces quiere decir que tengo, ¿verdad?, alrededor de 60 artículos en ResearchGate solo de Ciudad Blanca. Que algunas pueden que sean, algunas pueden que sean históricas, otras quizás sean biológicas, ¿verdad? Pero puede contener incluso los archivos biológicos, como el de las especies, por ejemplo, de anfibios y reptiles, puede que incluso tenga información sobre la condición del lugar, ¿verdad? Que me pueden servir para poder hacer el contexto del lugar que estoy investigando. Entonces, por esa razón, es importante conseguir buenas fuentes. ResearchGate.net. Esa página es excelente para empezar a buscar. Pero también en Google, si usted coloca, por ejemplo, Ciudad Blanca PDF, PDF, usted puede conseguir cantidad de artículos, ¿sí? Aquí aparecen algunas obras, ¿verdad? Puedo irme a la siguiente. Aquí hay una nota de prensa de Injupe, la civilización maya Ciudad Blanca, Caja Camasa, incluso por el nombre Caja Camasa, si hace que así se llama, entonces pongo Caja Camasa. Caja Camasa y PDF, ¿verdad? Lanza el libro, la Ciudad Blanca Caja Camasa, Ciudad Blanca una joya arqueológica, ¿verdad? Si entra ahí, por ejemplo, me abre el archivo PDF, son 3 paginitas, ¿verdad? Y es una página del gobierno, miren, la sre.gov.hn. Si yo me voy a sre.gov.hn, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Entonces ya tengo un archivo, voy a esperar a que cargue. A ver, tengo un poco lento el internet. Ahí está. Miren, aquí me aparece Ciudad Blanca, una joya arqueológica hondureña. Entonces aquí está, es de página del gobierno. Excelente, ¿no? Muy buena fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Puedo enterarme incluso qué está haciendo el gobierno para darle fuerza al turismo dentro de Caja Camasa o de Ciudad Blanca. Entonces, es una situación de investigar, nada más. Es que no hay otra manera de explicar esto, ¿verdad? Pero vuelvo a decirles, este enlace de cita web, citas de Wikipedia, este enlace normasapa.in, ¿verdad? Son fundamentales para poder hacer trabajo con calidad. Y lo demás es dedicarle tiempo a la tarea, chicos. Yo no puedo decirles más que hay que dedicarle tiempo. Y no solamente a copiar y pegar, como muchos lo han hecho, ¿verdad? Una cosa, también respecto a la tarea, y con eso termino. Vean, si están en computadora, los que están en computadora, pues entonces yo les he mandado algunas anotaciones. De hecho, vaya, voy a entrar a uno. No quisiera mostrar el archivo de nadie. Voy a entrar al de el usuario imaginario, a este, Senji. Digamos que yo me envío un artículo que no tiene nada que ver con la investigación, solamente para mostrarles algo. En este caso, yo, al ver la tarea, yo puedo colocar comentarios. Yo les coloco literal sin APA, esto literal no tiene forma APA, requiere la norma APA al final, y la fuente, ¿verdad? Si lo dijo él, ¿dónde está APA? Requiere cita de internet. Entonces, yo le voy colocando aquí, voy a entrar al archivo de la supuesta alumna Senji, que es una amiga mía. Senji realmente existe, es una amiga mía, pero me quedé con el correo que le inventé a ella, porque no lo utiliza, y me sirve para hacer esto. En este caso, miren que aquí aparece una cita APA parafraseada, aparece los dos autores, 2000, y aquí aparece lo que dijeron los dos autores. Miren esta parte de aquí abajo, no está entre comillas porque es parafraseado. Entonces yo le coloco a esa persona bien citado. En este caso, tu cita es parafraseada, es decir, no es literal, sino que aludes al autor y lo que parece haber dicho. Por eso no va entre comillas. Bien hecho. Entonces, puede ser que les coloque comentarios buenos, puede ser que les coloque comentarios de mejora. Pero esto solamente lo van a poder ver en la computadora. Si entran a la computadora y a su archivo, van a poder ver los comentarios que yo les mandé. Lamentablemente, a los demás que están en el celular, yo no les puedo mostrar esto de lado, pero sí les puedo escribir acá. De hecho, yo les he escrito comentarios privados, ¿verdad? Aquí. Y esos privados, apenas yo les escribo,
ta, 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 y le doy publicar, ¿verdad? Al celular les debe llegar el mensaje. ¿Sí? Miren, suena, ahí sonó. Ahí sonó el correo que tengo acá. Ahí dice, me cae el mensaje al correo electrónico de Senji que dice, Juan Manuel Castro ha añadido un comentario privado en la tarea de entregar la investigación de ciudad. ¿Ok? Entonces, ustedes perfectamente pueden ver los comentarios que yo les coloco, ¿verdad? Así es como yo compruebo que ustedes realmente están viendo los comentarios. Porque algunos, a pesar de los comentarios que les he mandado, me parece que algunos o es que no leen los comentarios o es que no les interesa realmente los comentarios que les he mandado. Aquí, por ejemplo, a Marta yo le dije, las citas APA no son así, ¿verdad? Bueno, a la mayoría. Le presento de Marta, pero es que a casi todos les he colocado lo mismo, ¿sí? Les he dicho que algunos no cumplen porque solo es copiar y pegar. A otros les he dicho que la cita APA que han colocado no va así. Y les refiero que vayan a la página que, en la que he estado trabajando, ¿verdad? Para que aprendan a hacerlo. E incluso a ella le dije, van incrustaciones entre paréntesis inmediatamente después del párrafo literal o párrafo parafraseado con el apellido del autor y año. E incluso se puede poner la página si era un PDF. Por ejemplo, Nagio, 199, página 2. ¿Verdad? Eso también se puede hacer. Cuando estoy en el cuerpo del trabajo, si yo quiero, por ejemplo, en este artículo, digamos que estoy trabajando acá, y yo quiero citar a Preston y quiero colocarle incluso la página donde está, puedo colocarle así Nagio, página tal, ¿verdad? Lo puedo colocar dentro de la cita APA. Eso está bien también, ¿verdad? De hecho, en los trabajos de tesis, de maestría y doctorados, lo colocan así, colocan la página inmediatamente después de el nombre del artículo, ¿verdad? O autor, fecha y número de página. Puede ir así o sin la página, no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes pueden colocarlo de cualquiera de las dos formas. Si va con la página, mucho mejor, para mí, con que yo sé que voy a leer el trabajo. Entonces les pido, por favor, si he leído los trabajos, ustedes lo saben perfectamente que los he leído porque les he indicado y les he mandado cosas exactas y puntuales de lo que he visto. Hasta ahorita, pues, en este caso, pues, algunos aparecen sin entregar. Para la persona que dijo que yo les había colocado cero en el trabajo, no sé dónde sacó que les he entregado cero. A los que se los he regresado y no se los he calificado, debe decir sin calificar. Cuando va con cero, y en este caso voy a colocarle a Senji un cero, ¿sí? Puede entrar al trabajo de Senji para que vean la gran diferencia. En este caso yo le voy a colocar a Senji un cero, ¿sí? Y le voy a dar devolver, 0 de 10. Eso es colocar un 0 de 10. Lo demás es sin calificar. Por lo cual, como le dije al compañero, no ande calumniándome. Yo no les he puesto cero a nadie. Miren, aquí todos los cuadros, vacíos, ¿verdad? Y la única tarea calificada que aparece es la de Senji. 0 de 10, ¿sí? Es la única que aparece. Entonces, en este caso, miren, yo puedo seguir bajando y no hay nada. Así que les pido, por favor, a los que normalmente pueden, que incluso a espaldas mías están hablando de mí, les pido, por favor, que sean objetivos, que sean muy objetivos, que no anden difundiendo cosas que no he hecho. Y quiero hacer aclaraciones públicas. Aunque la situación fue privada con el compañero, quiero hacerlo de manera pública. No voy a mencionar el nombre del compañero que me ha estado acusando, me hizo 3 calumnias. La primera calumnia dijo que yo había colocado cero en los trabajos, cosa que ya les demuestro en este video que no es así. La segunda calumnia es que dice que yo he hablado mal de mis compañeros docentes, colegas de la Universidad Metropolitana, cosa que no es cierto por una sencilla razón. Como le dije a él, yo no conozco a mis compañeros de la Universidad Metropolitana, solo conozco a la licenciada Glenda, Gloria, Marco Tulio y a Rafael. Son los únicos 4 que conozco de la Universidad Metropolitana. Ah, y obviamente a algunos colegas que son de la Universidad Católica de Honduras, ¿verdad? Que a ellos sí los conozco. Okay, pero jamás he dicho que sus clases son, como dice el compañero que yo dije, que sus clases son obsoletas. ¿Cuándo dije yo que son obsoletas? Entonces, segunda calumnia que me levantó. Y la tercera calumnia que me levantó es que yo al colocar un cero, como hice con Senji, que es la única alumna ficticia, es una cuenta que yo he creado, si yo les he colocado una nota baja o un cero en un trabajo o incluso en las tareas del Moodle, porque han habido de repente preguntas que valían un punto y les puse cero porque no contestaron lo que tenían que contestar. Por favor, no hagan lo que hace este compañero, que interpreta que un cero es equivalente a mediocre. Jamás, para mí, y lo voy a decir nuevamente y públicamente, para mí una nota jamás define a un estudiante. Yo puedo tener estudiantes que son de alta calidad y que son gente muy buena para su comprensión de la clase,
pero que de repente en el examen les puede ir mal o en un trabajo les puede ir mal porque de repente los nervios fallaron y de repente escribieron mal. O ocultaron algún detalle, no entregaron una parte y eso les hace bajar la nota, ¿sí? Pero jamás para mí significa que es mediocridad. Y les voy a comentar un caso específico y hasta con nombre de persona. Un estudiante que se llama, se me escapa el nombre de este estudiante, se me escapa el nombre del estudiante, es una Cassandra, Cassandra Baide se llama ella, una chica bastante conocida. Cassandra Baide en una asignatura de filosofía, en un parcial me bajó la nota. Y aunque la bajó, yo me asombré porque durante la clase excelente, pues todos los trabajos excelentes, pero en el examen me bajó el puntaje. Y después me dice ella, Lick, le prometo que de aquí en adelante no voy a sacar menos de 100. Y de hecho, segundo parcial, tercer parcial me hizo 100 y 100. A los dos parciales me la sacó 100. Entonces, ¿cómo puedo yo decir y venir a calificar que por una nota baja del primer parcial ella es una mediocre? Jamás. Sí, me demostró que es una persona capaz en los siguientes dos parciales. ¿Sí? Entonces, jamás, por favor, opinen eso de mí. Yo no voy a pensar jamás de ustedes que porque me sacaron 0 en una tarea significa que son mediocres. Al contrario, los aprecio, los respeto, los admiro porque sé que trabajan muchos de ustedes y hacen el esfuerzo por entregar la tarea. Entonces les pido, por favor, tengan un poco de compasión con sus comentarios, un poco de caridad cristiana al momento de hacer sus comentarios, porque a mí no me han llegado ninguno de lo que ustedes han dicho, si han dicho alguno, y yo confío que incluso no lo han hecho, pero este compañero sí lo hizo, y me lo dijo incluso a la cara, a través del WhatsApp, lo cual me duele porque apenas me conoce, ¿sí? Me duele porque realmente los tengo en alta estima a todos ustedes. Lo que único que intento y que quiero es que aprendan a manejar estas plataformas, que se esfuercen por continuar su carrera. No pretendo ser un obstáculo para ustedes. Yo quiero que todos ustedes me saquen 100 en la clase. Yo quiero que la clase sea completamente aprobada con 100. Eso quisiera, yo desearía que fuera con 100. Lamentablemente, y algunos no van a poder sacar el 100 porque de repente hay alguna pregunta o no la contestaron. Y va a pasar el tiempo. De hecho, les recomiendo terminar unidad 1 y unidad 2 porque a partir de este domingo voy a subir un poquito más el tiempo de prórroga. Este domingo voy a cerrar unidad 1 y unidad 2, es decir, que ya no podrán contestar, por lo cual terminen. Yo quisiera pues, que todos sacaran nota completa. Me gustaría. Por ejemplo, en la tarea de la pregunta donde pregunté cuáles fueron los planetas descubiertos por los sumerios en el tema de introducción a la historia. Les pregunté nombres de planetas y algunos me empezaron a hablar del concepto de historia. Entonces, ¿cómo voy a colocarles un uno de uno a esa pregunta si no me contestan lo que estoy pidiendo, sino que se van por la tangente o escriben algo que pareciera que no leyeron la pregunta? ¿Sí? Entonces, les pido, por favor, sean conscientes sobre lo que cada uno hace y lo que no hace. ¿Sí? Pero yo no voy a ser jamás injusto y trataré siempre de jamás ser injusto con la calificación. Por lo cual, les pido y les ruego, hagan el esfuerzo, terminen bien su investigación y para que vean que realmente quiero que lo hagan bien, les doy hasta el domingo. Voy a subir 3 días más, viernes, sábado y domingo. 3 días más el domingo para que entreguen por fin su investigación. Eso sí, que del domingo en adelante ya no habrá tiempo de prórroga y lo que hayan entregado, eso calificaré. Y en función de lo que calificaré, ¿verdad? Si está bien, tendrán el 10. Si le faltan detalles, irán bajando puntos, ¿verdad? Y si no entregaron el trabajo con la calidad requerida, o al menos una cita APA siquiera correcta, pues el trabajo, y todo es copiado de internet, copy-paste de internet, sin colocar siquiera párrafos con comillas o párrafos con tabulación. Entonces, en ese caso, yo no puedo hacer más y yo no puedo regalarles una nota. Solo por entregar el trabajo, ¿verdad? Es que la entrega del trabajo es lo de menos. ¿Sí? Yo no califico la entrega del trabajo, yo califico la calidad del trabajo, jóvenes. Califico que el trabajo esté bien hecho. ¿Sí? Hay gente que incluso no le coloca ni portada al trabajo. No le coloca portada. Aquí se puede ver, yo puedo ver, por ejemplo, a Danesi, le coloco portada. Christian, le coloco portada. Yo puedo ver aquí quién coloca portada en el trabajo. Lenín, Diana, ¿verdad? Diana, Dayani, Keila, todos ellos han colocado, Dania, perdón, todos ellos han colocado portada, ¿verdad? Puede ser que Ingrid también. De hecho, el de Ingrid, yo sé que aquí lo que estoy viendo, ¿verdad? Puedo adivinar que es el archivo que yo coloqué con la instrucción. Así que es probable que también ella tenga portada. Tengo que entrar para ver que tiene o no tiene portada.
algo tan básico como una simple portada en un trabajo académico. Eso es algo normal en todas las universidades del mundo, jóvenes. Y hay gente que no, que no se lo coloca el texto, ¿verdad? Entonces, ese esfuerzo de dedicación, de calidad, tiene que haber en sus asignaturas. Por eso esa clase de historia es al inicio de su carrera. Es una clase introductoria, ¿sí? Una clase propedéutica, una clase llamada general, porque introduce a lo que sería la dinámica del trabajo académico. Así que no los quiero atrasar más. ¿Verdad? Espero que la explicación de las normas APA les ayude. Yo les voy a mandar este documento de manual básico. Les voy a mandar nuevamente los enlaces. Les voy a mandar este video también para que puedan verlo, ¿verdad? Espero que les ayude. Espero que les vaya muy bien. Los aprecio mucho, chicos. Que tengan un grandioso día.